Lo, Fisinder se está convirtiendo en una de las grandes ficciones turcas del momento y, siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar de un espectacular capítulo 61 donde, entre otras cosas, fuimos partícipes de cómo Serkan Bolat tomaba la decisión de aislarse del mundo tras lo ocurrido. No estaba bien al ver la reacción de Eda y cuando se enteró de toda la verdad. Sobre todo porque no se enteró por él, sino por Selin. Las relaciones públicas aprovechó la ocasión para cobrarse su propia venganza por lo que el arquitecto estalló contra ella. Al fin y al cabo ella no tenía ni voz ni voto en ese asunto. Finalmente, Serkan decide regresar a su día a día mientras que Eda le hace firmar un nuevo contrato para poder mantener su relación laboral sin ningún tipo de contratiempo. El arquitecto acepta bajo cualquier condición, sin tan siquiera leerlo. Es más que evidente que tiene confianza ciega en la florista. Mientras terminaban de revisar unos planos, tanto Eda como Serkan salieron de la oficina de Art Life. En ese preciso instante se encontraron con muchísima prensa que quería saber la última hora de su relación sentimental. Esta situación hizo que Eda colapsara y, sin previo aviso, se desmayara. Serkan la cogió en brazos, mientras que Enin trataba de disuadir a los reporteros. Serkan, mientras estaban en el coche, pedía a Eda que fuera al médico para hacerse las revisiones pertinentes. La florista hacía oídos sordos a las palabras del hijo de Aidan Bolat. Ella estaba preocupada por otra cosa, y es que estaba tratando de localizar al subcontratista responsable de la obra por la que murieron sus padres. Por fin lo consigue, bajo la compañía y el apoyo de Sertan. Eda se enfrenta a la persona que, de una manera directa, arrebató la vida de sus padres. Un momento de lo más duro para ella, en todos los sentidos. No podía evitar emocionarse y apoyarse en el arquitecto. Ojalá no hubiera tenido que pasar por algo así jamás. Lo que es un hecho es que Serkan quiso dejar muy claro a la joven es que, pase lo que pase entre ellos, él siempre estará a su lado. No soporta verla mal, entre lágrimas. Por lo tanto, hará hasta lo imposible para que sonría y sea feliz, aunque sea desde la distancia. Es evidente que su amor va más allá de lo racional. En su casa, en plena soledad, ser volada aprovecha para pensar en Eda y Ildiz, en su relación con ella. Esas imágenes en su móvil hacen que tenga la oportunidad perfecta para que muchos momentos vividos regresen a su mente el dolor vuelve a aparecer con más intensidad al ser consciente de que nada volverá a ser como antes habrá algún tipo de oportunidad no te pierdas los nuevos capítulos de los Fishing Der.